Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a jugar. Quería hacer otra cosa, pero como que, no sé, estaba un poco dudoso con el tema de los videos. Tengo hartas cositas que me gustaría seguir probando, así que quiero seguir jugando todo lo que se pueda. Así que partamos con las prácticas, que es suscribirse al canal, darle like, activar la campana y compartir los videos. Espero les haya gustado el videito jugando las artes secretas de Croat. Yo me divertí bastante, quiero seguir probándolos en realidad. Así que ya llegará el momento para seguir mejorándolo. Por otro lado, quiero agradecer que ya somos más de 200 personas en este canal. Y eso me pone súper contento. Le doy gracias a todos los que han participado, a los que me ayudan, que comentan, con likes, que comparten, etcétera, etcétera, etcétera. Todo siempre es muy, muy, muy bienvenido. El día de hoy vamos a probar este masito que tengo acá, que es de Jengar, ya que es mi Pokémon favorito. Para los que me conocen, saben todo el cariño que le tengo a este hermoso Pokémon. Así que sin mucho más preámbulo, comencemos. Ok, la base de Pokémon es la siguiente: 3 Gastly, un Haunter y 3 Jengar. ¿Qué hace Jengar? Jengar es un Pokémon siniestro de 310 de vida, fase 2, el cual tiene una habilidad bastante... A ver, que a primera instancia se ve bastante buena, porque cada vez que un rival ponga una energía de su mano o uno de sus Pokémon, pone 2 contadores de daño. Si tenemos 2 Jengar, van a ser 4, si tenemos 3, etcétera, etcétera. Entonces, a primera vista, pareciese que fuese una gran habilidad que nos ayudaría mucho a potenciar el daño. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el meta actual son muy pocos Pokémon los que... O sea, son muy pocos arquetipos que solamente van cargando de su mano. Garde desde la pila de descarte, los Vox con los Mirage Gate, Charizard se carga a sí mismo, Quieto más, y como que por ahí se me acaba, pero son los mazos, a excepción de los Vox, son los mazos que más se podrían jugar. Porque realmente los Pokémon es que realmente... Ah, y tenemos a Miraidon que carga con la generadora eléctrica. Entonces, a excepción de los mazos que ocupan al Ogerpon planta, los demás se cargan por sí solos. Entonces no tenemos esa facultad que antiguamente se daba, que tú podías cargar de la mano, como por ejemplo cuando se usaba antiguamente la Welder, que ocupaba, cargaba desde tu mano y cosas de ese estilo. No está el meta de esa forma. Entonces, aparentemente buena, pero en realidad es mala para la actualidad. Y con 2 energías siniestras pega 160 y puedes mover una energía del Pokémon activo de tu rival a un Pokémon en boca. Así que necesitaría agregar otra energía para poder hacer su siguiente ataque. Esa es como la idea. Pero vamos a probarlo de todas formas igual. Para acompañar esto, tenemos 2 Pidgey y 2 Pidgeot. Recordemos que Pidgeot, 280 HP, fase 2 también. No tiene coste de realidad, que eso lo hace maravilloso. Y porque lo llevamos, obviamente por su habilidad, porque puede buscar la carta que tú necesitas en tu turno para poder hacer lo que tú necesites. Entonces es muy poderosa. Munkidori para traspasar el daño que tengamos. Ahora, ¿qué daño vamos a tener? El que nos dé Pecharmo. Porque creo que esta adición que mantiene y se dio en Shrouded Fable es un tremendo soporte para los Pokémon siniestros. Así que llevamos una copia de esto para ir moviendo nuestros Pokémon y no quedarnos atrapados en un bucle, por ejemplo, que nos puede, o sea, como lo que podría hacer Stal, y dejarnos atrapados ahí con un Pokémon. Así que eso nos va a ayudar. Por otro lado, llevo Luminion para buscar ese partidario que necesites en el momento que lo necesites, y a Rotom para poder buscar la carta, o sea, para poder empezar y robar 3 cartas cuando inicias tu partida. Además que llevamos piedra, entonces cualquiera de estos dos nos va a poder ayudar a buscar ese... hacer nuestro vista y buscar la carta que necesitemos también. Manaphy para proteger la banca. Sabemos que Regidrago funciona si sigue jugando, entonces está muy fuerte, así que hay que proteger la banca de todas formas. Y como incorporaciones tengo a un Haunter y a un Pidgeot para poder quizás acelerar un poco la evolución y no depender tanto de los caramelos raros.
Por el lado de los entrenadores, tengo a dos Force Order para cambiar plumón, una aspiradora para sacar esas herramientas que sean molestas, ya que quizás un Bravery Charm o una capa sea difícil de bajar a un Pokémon. Una caña, una Forest, tres Ultra Ball, un Prime Catcher como es Spec, dos Nidoval, porque necesitamos buscar al Rotom, o podemos buscar al Monkey Dory, o podemos buscar al Pecharoom, cuatro Arbeen, porque sabemos que está parte del esqueleto de todos los fase 2, dos Yono, dos artes secretas de Janin, que quizás no sea espectacular, pero nos va a ayudar a cargar más rápido, ya que podemos ocuparlo como partidario y cargar a nuestros Pokémones. Y con Pidgeot podemos buscar la otra carta que sí necesitamos. Entonces, nos da movilidad. Un estadio en ruinas para poder sacarnos ya sea ese Lumineon o sea ese Rotom que nos dé molestias. Tres martillos. Martillo demoledor, recordemos que tiramos la moneda. Y si sale cara, le descartamos una energía a nuestro al Pokémon del rival. Cuatro Pocochos. Tres caramelos raros, una vasija, no sé si lo dije, pero dos discos de evolución para poder acelerar nuestro juego. Y por último, el ventilador de mano, ya que el ataque del Gengar mueve una energía y si nos pegan de vuelta también podemos mover otra energía. Entonces, todo esto yo creo que nos van a ayudar a entorpecer al rival. Y 8 energías siniestras para poder desarrollar nuestro juego. Así que lo estuve probando un poquito, es difícil. Sabemos que esto no es un mazo meta, así que tenemos que rebuscárnosla, pero creo que con estas inclusiones va a ser mucho más fácil. La anterior oportunidad lo probé con los Vivarel cuando estaban y la mecánica era diferente, estaba tratando de buscarle envenenado. Pero creo que ahora con esto podría funcionar de mejor manera. Así que vamos a probarlo. No, no quiero partir. Pokémon, señores, cuesta nada. Cuesta nada. Y no del Mulligan. Faltó la de nuevo. Yo creo que ahora tiene un problema conmigo. Y ahí es cuando necesito el Pidgey de llamar a la familia, sí. Puse este para poder. Para poder aguantar más, porque los 5 contadores se han dicho. Significa que esto es más probable que sea un Rayon Bolt. Oh, un Engine con Coraidon. Y fuego. Primero, para no equivocarnos, vamos a buscar acá. ¡Un Gastly! Ya, por ahora tengo eso. No tengo Pidgeotto. No tengo Pidgeotto. Una Fenin, dos Carmelos raros. Ok. No me fijé ni cuántos Gengar tenía por el impacto que le impactaron. Yo creo que vamos a tirar esto y una de estas para buscar el este. Ya. Oh, está muy duro esto. Vamos a buscar el Arbeen. Es que me quedo sin motor, yo creo que iría con una Yono mejor, sí, porque me quedo sin motor. Vamos a tratar de sacar eso. Le sacamos la energía, ponemos esto acá, ¿no? Y nos va un poco la fe también porque
vi que no tenía. Así que igual. No, no, no. ¿O sí? Aquí. Oh. Ah, no, hay que robar. Con él. Ya, esto va a ser de poner mucha energía, entonces creo que lo de ahora sería. Sí, yo creo que sería eso, buscar con la piedra el caramelo raro. O sea, voy a esperar primero qué me sale. Ya, aquí hay dos cosas buenas, porque primero vamos a cargar acá. Vamos a poner la piedra. Golpeándole. Ya. Con Arben. Con Arben. Vamos a buscar herramienta. Primero caramelo raro. Y como herramienta eso, ya no sirve el disco de evolución. Aunque si sí, me podría hacer el disco de evolución para poder descartarlo. Ya. Vamos a tirar esto. Y vamos a deshacernos de esto y de esto. Y vamos a buscar un pincho. No, pues no se ve así la cosa. En fin, vamos a buscar con alquimia. Schengen. Oh, qué mal. Es que quiero. Sí, esto. Lo vamos a. Sí, pues está. Lo vamos a evolucionar. Y con este vamos a buscar el caramelo raro. Oh, me llevé dado un momento. Y vamos a buscar un caramelo raro. Que está aquí. Ahí vamos a retirar. Creo que nos vamos a sacar esto y vamos a sacar esto y vamos a atacar 160 y vamos a mover esta energía a este don. Con un segundo ataque, si sí puedo noquear, yo creo que eso fue necesario. Eso, ¿no? Ah, porque él ya entiendo. Ok. Vamos a buscar Mukidori. No. Me está molestando ahora. Podríamos poner este. Y buscamos una herramienta y un trainer.
Hacemos esto, botamos esto, buscamos así, agregamos una acá. Buscamos esto. Un sandwich shop ex. Ponemos una energía acá. Creo que me voy a sacar un Pokémon más necesario. Pero sí, aquí está. Y nos vamos a dar aluminio. Ya no tiene gran utilidad. Vamos a ocupar aquí. Acá y acá. Así y eso. Como no lo noqueamos, vamos a mover la energía a fuego. Y la energía de fuego la vamos a mover. Uy, uy. Se pega 200. Ah, ya tenía el cochino. Sucio. Lamentablemente tengo un puro. Ya. ¿Cuánto pegaste? 130 y. Ya. Ok. Vamos. Voy a ir hacia adelante. O sea, hacia adelante. Vamos a tirar. Este, no, ese no, ese. Así. Vamos a buscar rápido. ¿Tendré la otra o no tendré la otra? Debería tener una. Ya. Espero realmente poder sacar algo que sea bueno y útil para mí. Y no sale. Vamos a tener que sacrificar a este muchacho. Bueno, le vamos a poner energía acá. Sí, hay que nada, ¿cierto? ¿Noqueamos?
Y creo que ahora con el Pichut podríamos sacar un Boss Order y con el Pecharún noquear al Sandichop, porque se preparó son 24. Así que esperemos y crucemos los dedos que. Ya, eso es bueno, no me va a hacer Boss Order. No debería hacerme Boss Order. No lo vio. No lo noqueó. A ver, ¿qué puedo hacer? Podría buscar la energía directamente con este. O sea, no con este, sino con el. No tengo más. ¿Tengo energía? No tengo energía. Acá. Podría buscar. Tengo dos energías. Podría buscar esto. Y con el pito de la energía, ¿cierto? Sí. Esto. Lanzamos acá. No sale. No, tú no, hombre. Buscamos la energía con él. Cargamos. Hacemos Prime Catcher y pegamos 120 acá, sí. No, no lo voy a sacar. Que eso limita el daño de este Coraidon. Así que nos da. Ya. Carita, me va a disculpar por los ruidos, ¿no? O sea, no es, ¿cómo decirlo? De mi agrado, pero tampoco puedo hacer mucho más. Como que a la gente le gusta hacer trabajo en los departamentos últimamente. Y tampoco quiero terminar haciendo todo mi video tarde. No voy a jugar contra eso. Ya. Así que lo lamento harto igual. No es que yo quiera que sean así, pero comprenderán de que va más allá de mis alcances. Dos hadas, wow. O sea, yo sé que después las recuperan con un palpa, pero. Brama Luna. Poké Parada. Ok, todo sea por. Me llega a marear. ¿Y qué hago? Ya tiene una pura Poké Parada, ya, no queda más. Y yo aquí humildemente. Bueno, vamos a partir con esto, que es como la parte que creo yo que es la más importante. ¿Qué más tengo? Tengo dos. Ya, tengo Hunter. Y tengo. Ya, tengo la vasija. Ya. Ok. Vamos a jugar aquí el amigo Arven. Y vamos a buscar este. Y vamos a buscar este. Este vacío sí. Creo que debería haber buscado el otro.
porque ahora sí quiero sacar la energía. Está la cosa. Y vamos a tener que botar el ventilador, porque se prefería botar el otro. Para sacar dos energías. Y poder hacer la evolución. Igual vamos muy por detrás en cuanto al. Él no ha ocupado sus Dark Patch. Entonces. Puede volar lo que sea. Así que. Eso es por un lado. Ya. Ahí está. Hablando de. O sea, igual quiero tener lo antes posible el. Ya se gastó dos Dark Patch. Mi pequeño Monkidori se va a ir de la B. Ahora me juega un boss y chao. Fue la partida. Ya. ¿Hago el ayuno o no hago el ayuno? ¿Hago esto? A ver, ya. A la fe. Ya, bien. Bien. Bien, porque vamos a poder. A ver, si me deshago. No. A ver, ¿qué tengo acá? Esto tiene que ir acá, sí o sí. Ya, nos vamos a hacer de la. Sí. Nos vamos a deshacer de esto. Y de esto, me quería. Y vamos a buscar el picho. Con picho, acá. Vamos a buscar el pecharún para poder cargar la energía. Vamos a recuperar a estos tres. Con arte seguido de Yanin, vamos a cargar acá. Acá. Vamos a buscar rápidamente. Vamos a la búsqueda rápida acá. Buscamos el Gengar. Retiramos, así no nos envenenamos. Y le pegamos acá. Vamos a moverle una energía al Escocabil. Y después buscamos un ayuno para poder barajarle la mano y. Para poder barajarle la mano y nosotros sacar un poquito más. Ya. Vasija. ¿Qué busco? Ah, está bien. Creo que sería un poco ilógico que se autonoquee y perder tantas energías. Tiene 1, 2, 3. No son tanta energía abajo. Ya busca pecharún. Pues, ya bueno. Ya ahora. Fesandipiti, ok. Aquí. Puedo. ¿Se autonoqueó? No pensé que iba a hacer eso.
Primero que todo, yo creo que vamos a buscar con Peter. Y con Peter, vamos a ver si está. Podríamos buscar esto. Para buscar esto. Sí, yo creo que es como lo más sano y correcto. Con esto voy a buscar a él. Y a él. Bajamos esto por si acaso. Creo que es... sano y justo cargar todas energías en él y en él. Uy, qué hostigoso eso. Es por cada uno que haya tomado. Ok, no quiero que me... No quiero perder el Sandy Pico, que son como dos... ¿Cuántos Darpach ha ocupado? Tres Darpach, le debe quedar uno. Pero... Si no le saco el premio, quedan igual en desventaja. ¿Cierto? Sí. Caramelo. Llegaste a la vasija, ¿cierto? Sí, está la vasija. Igual con... Con el pichoto puedo... No, que lata. ¿Cuántas cartas del pasado tiene? Una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, primero que todo, evolucionamos. Podría buscar la energía. Para revisar el mazo. Sí, porque no tengo otra forma de... De que si no salgan. A ver, ¿puedo botar eso? No, tengo como... Acá. Voy a buscar un caramelo raro. Es que se va a autonoquear. Quizás te dejo la yo, ¿no? Es que el Gengar pega tan poco. Es tan bajo el nivel de daño.
Que de verdad que no. Ahora, la energía que le pongan, no va a alcanzar porque son 230. No se muere. Son 220. Está buscando el boss. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Buscando el boss para no quedarme. O el pitch, o el pitch. Entonces. Porque no se puede autosacrificar. Sería un empate. Se autosacrifica. ¿Por qué no le salió? Ay, señor, qué divertido. Iniciando muerte súbita. Oh, el primer jugador consigue una carta de RP. Vamos, po. Me gana, po. Me gana porque su mazo es mucho más rápido que el mío. Quiero empezar primero. Es que es lo mismo. Contra Rory Moon te voy a sacar un premio el primer turno. No quiero verte. Él sabe de que puede hacerlo. En el turno que sea, así que da un poco. Da un poco igual. Porque basta que haga Sada lo mismo que hizo y él le va a no quedar un Pokémon sí o sí. Y necesita sacar solamente un premio, así que. ¿La buena escuadra? No, si va con todo. Tiene que ser un premio, no tengo lugar a hacer eso. No puedo sacar un premio en tres turnos. Así que. El amigo tiene la ventaja. Eso es lo que, a eso es a lo que me refiero. A ver. Pero no por eso. No vamos a darlo todo. Vamos que se puede, vamos que se puede. Ah, mi chica. No quiero darle más cartas. No, 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 no. ¡Sí! Oh, la porquería. No. Sí, lo hizo, amigo. Y me gana aquí. Nada, nada que hacer, estoy así. Bien, 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 bien. Bien, bien ahí, bien ahí. Ya, estuvo súper divertida esta partida. A la otra. Ah, qué loco. Changos. Ah, ya, se te hace más. No, dale. Todo, todo en la mano, todo. Entonces. ¿Qué hacen con estas cosas?
Dos eran premiados. Una Pokébola premiada. Siete energías. Intentamos sacar una energía. ¡Ah, la madre! Ponemos esto acá. Y hacemos carga instantánea. Ya, por lo menos tengo un... Que igual es malo, porque sin la energía difícilmente vamos a poder hacer algo. Y lo que yo necesito actualmente es... poner energías... en mi Pokémon. Así que... haremos... yo no. Ah, claro, ahora. ¿Eh? Entonces, primero... sacamos así. Sacamos así. No quiero dejar de hacer el pista. Bueno, si sale, sale. No, no voy a hacer el pista porque... y voy a perderlo. Lo aseguro. Gavita. Creo que por lo menos. Creo que por lo menos. Tengo un... un Gengar que va a repartir un poquito de daño. Ya, uff. Salvada solamente aquí. Bueno, vamos a poner esto. Mientras el real se la piensa, ¿cuál va a sacar? Bien. Vamos a poner aquí. Vamos. Acá. Para buscar. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es buscar un Ionor que no tengo. Así como la salida, lamentablemente, de perder un Gengar. Pero después lo puedo buscar con eso. Así que vamos. Y ahora, si ya no sale con esto con Ionor. Fuiste bueno, con eso, Marcelo, fuiste bueno. Ah, no es el día de las... no es el día de las... espérate, esto lo vamos a dejar acá porque... porque sí, no, ya da lo mismo. Y vamos a hacer carga instantánea. Creo que debería haber buscado el Hunter nomás. El caramelo raro para el Hunter. O sea, para el Gengar ya es puesto así como más contadores. Porque en resumen igual... no estoy teniendo ningún beneficio, solamente 20 y... ahora más encima se va a morir él y no voy a poder seguir haciendo carga instantánea. Así que... eso igual es malo. ¿Qué tengo acá? Ya. Y ahí tendría 40 más de daño ganado. ¿De cuánto voy a 160? Igual con dos ataques me... me noquea. Ok, acá. Bueno, ya entonces... nos buscamos... el caramelo, que si da eso, el caramelo y una herramienta. Vamos a buscar eso para eliminarlo. La energía la vamos a poner acá. Con esto
Nos descartamos de esto y nos descartamos de esto. Y buscamos a él. Hacemos aquí. Se funciona. Con él vamos a buscar al Gengar. Y así revolvemos también el mazo. Busca el Hunter. Porque tampoco es tan mala idea tenerlo. Si lo puedo evolucionar, por último después lo busco de nuevo. Y con Janine lo puedo cargar. Así que ya, vamos. Pegamos. Si sí, movemos la energía, se la movemos aquí al Greninja. ¿Está de rango? Sí, está de rango. Para atacar de todas formas, igual necesita. Ah, iba a ser eso. Sí, que también era posible. Va a tener otro Garchomp. Y no tiene coste de retirada. ¿Y por qué un Pokémon fantasma tiene coste de retirada? Ah, maldito gusano. A ver, tengo energías acá. Una. Así que con arte secreto de Janin, elegimos aquí y acá. Si quieren mantenerse la energía, si yo la selecciono aquí y de Janin directo, pum pum. Pero pasa esta segunda decisión, que es una pérdida de tiempo, según creo yo. Con el picho, buscamos rápidamente. Y yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Ahí estás. Traemos a este. Le pongo ahí. Lo noqueo. Porque lo noqueo. Las matemáticas no deberían engañarme. Y vamos a mover esta energía acá porque se la pierde al final. Y a ver, ¿qué sacamos? Ya, Armin está bueno. Porque puedo buscar el caramelo y con el Pidgeot puedo buscar la energía. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que esa es la décima energía. A ver. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yo tengo gastada la Janine. 1. Se ha salido el. Eso. Lamentablemente faltó la energía, como siempre.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. No creo que juegue tantas energías. ¡Ah! ¡Ah! Once. Caleta de energía para un mazo que pega con una. ¿Va a rescatar una energía? Que no tiene, que no hay energía. ¿Qué recuperó? Ah, el gacho. El gacho creía, ya. Uff. Vale, ninja, obvio. Si lleva 11, lleva 12, claramente. Creo que sí sería lo correcto. Es que si no me sale la energía, me voy a la B. ¿Cuántas energías tengo? 4. Y puede que no salga, si tengo cuánto, 16 cartas, voy a sacar 6. No tengo llama. No tengo llama, así de lo bueno. Ya. Vamos para la energía. Jugamos aquí. Retiramos. Ponemos acá. Jugamos el boss order. Traemos este acá. Mapeamos. Y le movemos una energía acá. Arden de energía. Y ahora me ataca, se pone una energía y ganó. Sí, le salió. Ya jugó. ¡Ah, pero no me mata! A ver, me queda otro caramelo. No. No, para aquí, pues no quiero sacar la energía. No voy a sacar nada. Pero el efecto sí se hace, ¿no? Sí. Acá. Debería haber metido el hijo antes, la embarco. ¡Qué terrible! ¿Cuánta energía jugaba el weón? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 3 energía.
O sea, con 160 no me mata. Pero quedé estupefacto con el... con el número de energías. Y le queda una. Primero que todo, ¿cuántas energías puede tener este hombre? 1, 2, 3, 4, 5. 5 y 8, 13. O sea, sería ridículamente absurdo. ¿Tiene energías? Se me quedan 12. Mira, poder. Creo que aquí era la... No, pero, bueno, en fin. Bueno, pues. De acá. Saco el premio. Voy a sacar a... el Monkidori. ¿Qué me puedo sacar? Tengo nada. Sí. Y vamos a poner aquí. Jugamos habilidad. Y movemos 30. Sí, aquí. Y creo que con eso finalizo. Pasa tú. Una de dos. O el Monkidori logra traspasar todo el daño. Lo veo súper difícil. Vamos a cargar esa energía acá. Y vamos a acabar el turno. Monkidori 90. Paso. Le toca. Luego tendríamos el Jupa que pega por energía. Sería brutal. A ver. Aquí pegar ya no sirve, así que vamos a retirarlo. Dejamos a este. Ya, eso lo hizo para no perder por dequeo. Pero paso mi Monkidori. Con el Monkidori hago la magia. Y no quedo al amigo del ninja. Y saco mi último premio. Qué forma más ratona de ganar, pero una victoria es una victoria. Ah,
Ay. No fue divertido en realidad porque estoy la fumada así. Pero bueno, en fin. Ok, dejamos el video hasta acá. Espero les haya gustado. Las partidas son... Bueno, en fin, son... hay decisiones, hay cosas que no se pegan barra, etc, etc. El mazo puede seguir arreglándose, sí. Puede seguir... Aquí claramente no es un mazo meta, lo sabemos. Siempre lo supimos desde, desde que salió Gengar. No es un mazo meta. El daño de Gengar 160 con dos golpes no matáis ni un Charizard. Porque resiste 330. Charizard no pone energía de la mano, así que ya se fue todo a la vez. Pero, claramente siempre nos podemos divertir. Recuerden que no todo es meta. Así que no lo olviden. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y compartir los videos. Les vuelvo a agradecer por esos 200, más de 200 suscriptores que son acá en el canal. Y nos vemos en otra oportunidad. Así que cuídense mucho y adiós.